Night, good night. How are you? Hello. Hello. It's Monday. Oh, Hello. yeah. Oh, yeah. Hello, everybody. Hello. Ya tienen todos sus exámenes. ¿Qué les parecieron sus resultados? Re ¿Ya no lo mandó? joya. Re joya. Yes, ya los mandé. ¿Los tienes, Charlie? Ni he visto. Voy a ver. Yes, of course. El expediente que quiero que lo logren ver. Tengo aquí los expedientes de cada uno de ustedes y quiero que vean cómo funciona este rollo. Miren, vamos a meternos al de Beca, por ejemplo. En este software tengo todos los expedientes guardados y cada uno de ustedes recibieron junto con en la primera evaluación, en el primer examen, les mandé el video y un acceso a esta página. Para que les dé chance de entrar, necesitan crear una cuenta. Aquí sí es necesario crear la cuenta. Yo sugiero, por favor, que usen el correo que me dieron para su ficha o que usen el mismo. Y con esa cuenta nueva, van a poder entrar ¿cómo se llama? Al expediente. Right? Yes, Nicole, cuéntanos. Disculpa, no entendí lo que estabas comentando. Ah, estoy hablando de los expedientes de cada uno de ustedes. En los expedientes están su nivel, su información y todos los exámenes que vayan haciendo se van a ir guardando en ese expediente, en esa página. Pero voy a necesitar, para que ustedes lo puedan ver, necesitan crear una cuenta de Notion. Right? Cuenta de Notion. Les voy a mandar el tutorial. Para que lo crean con el mismo correo que me mandaron para su ficha. Creen la cuenta y de ahí ya van a poder entrar y acceder a su expediente. Les va a aparecer en automático porque yo ya los asocié, ya asocié sus correos que me mandaron con su expediente. Entonces ustedes al momento de crear su cuenta se va a vincular automáticamente el expediente. Les voy a pasar el tutorial por acá. Nancy, cuéntanos. Teacher, justo hace rato lo intenté, puse mi correo y me pide un código de inicio de sesión. ¿Código de inicio de sesión? O sea, no me manda en automático. ¿Qué te llegó al correo? Ese es como seguridad. Ah, me debe de llegar uno. Ajá. Ah, ok. Lo copias y lo pegas ahí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Nada más es por seguridad interna de la plataforma. Notion está súper, súper bien estructurada, súper segura. ¿Y ya? ¿Alguien ya ha podido entrar o alguien ya intentó entrar? No, no, dicho. Ajá, ya los caché. Órale, no, pues ahí la ignoración, ¿eh? Ahí cuando lo hagan me dicen. Por favor. Y ahí van a poder ver todos los exámenes. Próximamente el material lo voy a tener ahí. De hecho, lo estoy cargando ahí. Pero es mucho material. Tengo que monar todo que quede bonito para yo pasarles por ahí la información y que tengan el glosario también ahí. Pero por ahorita, pues, para hacerlo más sencillo, todo el vocabulario que veamos en clase se lo estoy pasando por WhatsApp. Y ese vocabulario tiene que monar con su glossary, ¿vale? Estábamos hablando hace ratito, Nan y yo, de cuál sería la mejor forma de hacer glossary. Orden alfabético, de plano no lo creo, porque
Si de repente sale una palabra nueva y lo tienes en cuaderno, te va a hacer pelotas. Si lo vas a hacer, por ejemplo, en Excel, ahí probablemente sí funcione, fíjate. En Excel lo puedes filtrar por un orden alfabético y por darle una, ¿cómo se llama? Una etiqueta a cada palabra y usarlo como base de datos, así como es como lo está haciendo Charlie, por ejemplo, y lo está haciendo bien. O sea, me gusta mucho su glossary. Pero si lo quieres hacer en físico, creo que hacerlo definitivamente de la forma más sencilla es hacerlo por vocabulario por episodio. ¿Sabes? Tener todo el canvas en una sola página y después en las siguientes páginas, todas las palabras que corresponden a things, todas las palabras que corresponden a verbs y un ejemplo, los ejemplos correspondientes. Esa es, creo que, la mejor forma de hacerlo. Entonces, vamos a cambiar un poco este glosario que les había sugerido. Lo vamos a usar, de hecho, así, pero en niveles próximos, ¿vale? Si quieren empezarlo así desde ahorita, adelante, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas. Pero si está muy complicado pensar en descripciones, verbos, conceptos, etcétera, lo podemos hacer de esta forma. En vez, Teacher, sorry. dime, Charlie. Bueno, yo sí abrí mi evaluación, pero nada más que no hubo cargada nada más la de abril. O sea, no la veo las evaluaciones de el octubre, noviembre, diciembre, pero no veo la de, incluso la de marzo. La de abril no me ha llegado. ¿O sí? Okay. ¿Estás en el Notion? ¿O dónde las estás No. viendo? Este directamente ve que nos mandó el correo y obviamente o sea, pediste que yo bueno, me invitaste, ¿sí? A Take a Look. Pero no, bueno, el mensaje es así, dice Take a Look at Fernando Pérez, Page Carlos Rubén Retarcos, y ya, pues obviamente yo acepté y Ajá. ya. Sí, es el Ya le Notion. voy a aceptar, ya le voy a aceptar. Y al momento de que yo abro, digo, voy a mandarles así como un pantallazo al grupo a ver si es esto. Si no, pues ya me va diciendo, ¿vale? Ok, Pero sí, vale. no, no Déjame veo, leer no porque veo no te cómo. estoy, no estoy, no estoy entendiendo en en dónde estás. Creo que es la invitación del Notion, por lo que me dices. Quiero ver en dónde estás para ver cómo guiarte y que puedas llegar a la evaluación. ¿Vale? Nicole, cuéntanos. Es que se corta mucho y no entiendo muy bien. ¿El examen no los vas a enviar por el correo? El examen no va a... Sí, justo. En el correo va. Ahí aparece. Ah, ese es tu expediente, Charlie, justamente. Si bajas, vas a encontrar el examen. Hasta abajo. Y en cuanto a Nicole, igual. Por el correo viene la invitación, precisamente. ¿Vale? Pero eso quiero que lo vean más adelante. Ahorita quiero que nos enfoquemos en el glosario para aprovechar el tiempo y lo podamos usar de esta forma. Aquí tenemos el formato que les había dicho, ¿no? Es la palabra nueva con su respectiva pronunciación y el tipo de palabra. Vamos a hacerle un par de cambios a este formato, que creo es como lo más sencillo que podemos hacer. Tú vas a tener un separador. Es más, vamos a usar de nuevo el cuaderno. En vez de usar separadores por tipo de palabra, vamos a usar separadores por episodio. Entonces tenemos el episodio, vocabulario de episodio 1,
Canvas, episode 1. En Canvas, episode 2. Okay. Entonces, cada uno de estos separadores va a tener un episodio. Ahorita vamos en el episodio 2. Nuestro último glosario se ve así, miren. Así es como se ve el último episodio, el último canvas. Tiene todos estos conceptos, sustantivos, nombres en general. Después los verbos tenemos estos, conectores tenemos estos, description tenemos estos y así. Este canvas es el que va en la portada de Canvas episodio 1. Y a partir de la portada, vamos a hacer dos diferentes páginas, o una página por cada categoría cada categoría de palabras que tenemos a un lado. Por ejemplo, todos los nouns tu página 1 va a ser Names, Concepts, and Things. En color azul. Que corresponde a este espacio de aquí. Y aquí tenemos Morning, Quiz. Y English, por ejemplo. Entonces, tu página 1 se tiene que ver así. Right. Names, concepts, and things. Ese es el título. Si quieres, le puedes poner Episode 1. No, Episode 2. Y aquí tienes Morning. Pronunciation, Morning. Tipo de palabra. Pues ahí tenemos este concept. Significado, mañana. Ejemplo número 1, I wake up in the morning. In the morning. Después, otro ejemplo hecho por el profesor, do you, no, 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 no. I drink coffee. In the morning. Después pregunta que le hizo el profesor a un compañero. Santi, do you wake up early in the morning? Después Santi dice, a ver Santi, responde esta pregunta. Yes, I wake up early in the morning. Eso. ¿Le puedes subir a la pantalla, pro? Porque ya no se ve lo que escribí. Así mero, ¿no? Déjalo poner más grandecito para que se vea todo.
Entonces ya tienes la palabra morning. Le sigues con quiz. ¿Cómo se pronuncia? Pues es un concepto. A veces de repente te pongo ahí en en el vocabulario, countable noun. ¿Por qué es importante ponerle countable noun o no? Para saber si lleva a o an. ¿Sí? Es muy importante saber cuál vamos a poner. ¿Qué significa este quiz? Ajá. Examen. Oh. Prueba. Prueba. Examen. Sugiero que si ya tienes una palabra en inglés, ya no uses español. So, what is Examen. excellent quiz is exam. Yo resuelvo, tranqui. Eso, Ivana. Very good. Me too. Me too. Y otra vez, los ejemplos. El ejemplo que hizo el profesor. I have a quiz today. My quiz is difficult. Y después le hago una pregunta a Nicole. Do you have a quiz tomorrow? Yes, tomorrow. Person verb complement. A quiz. Incomplete. Do you have a quiz Have. tomorrow? Exactly. Person. Have. Person. You. No, Person. Excelente. I quiz. Okay. Verb. Ha, Exactly. I have I have. a quiz. When. Incomplete. A ¿Cuándo? quiz tomorrow. Excelente. Tomorrow. Exactly. That is correct. Así es como se ve la primera sección. Después de tu canvas, vas a tener todos los ejemplos que vayamos viendo de names. Ya terminando con los names, ahora organizas tus verbs. Profe. Yes, tell me, Becca. Yo. Yo más o menos lo tengo así, todo lo tengo en la libreta, la verdad. Muy bien. Y una manera en la cual yo distingo cómo se pronuncia, le puse un simbolito como de música. Ah, muy bien, me gusta. Porque también no sé si, por ejemplo, el de morning y el de la izquierda y el de la derecha, no sé cuál es el que se escribe y cuál es el que se escucha. Ah, ok. Entonces le pones Ajá. un tonito, Ah, no. un este, una nota musical. Sí. Qué chistoso. Puede ser que puedes usar ese, o puede ser un microfonito, Ah, exacto. o yo sugiero usar los diagonales, porque los diagonales son los mismos que se usan en el diccionario. Si tú Okay. buscas está. Aquí. Pues. Aquí los diagonales son los que te dicen. Ah, okay. Quiz. Pues tienes primero el cómo se escribe y después Okay. el cómo se pronuncia. Pero también, si puedes ponerle ahí un sticker, un emoji. ¿Lo estás haciendo en digital, Beca? No, todo escrito. Ah, perfecto. O sea, le puedes dibujar un Falta transcribir todo y Perfecto. organizar. Está bien, está bien. Conforme vayas haciéndolo, velo adecuando, pero si Voy lo estás haciendo de mandando. esta forma, te va a facilitar todo. Okay. Very good. Entonces, ya tenemos la parte de los names. Todos tus names van a ir con este formato. Ahora tus verbs van a ir así. Voy a ponerlo en negro.
El primer verb que tenemos en nuestro canvas es wake up. El segundo es have lunch. Pero eso no lo hemos visto. Vamos a saltarnos a go to work. Y watch. ¿Por qué está watch Netflix si no hemos visto watch Netflix? ¿Por qué está go to work? Vamos a usar eat. Wake up, eat y study. So, aquí están tus verbs. ¿Cómo se pronuncia wake up? Lo puedes sacar de los simbolitos que te pongo en pantalla. Wake. Y up. ¿Qué es esto? Es un verbo. Y entonces empezamos con número uno, significado. ¿Qué significa wake up? Despertarse. Despertarse. Very Recuerden que el significado en español tiene que embonar en familia. No puede ser, por ejemplo, despierto. Despierto es una descripción, color naranja. Pero despertarse o despertar es así en bona. Right? Ya con eso empezamos con los ejemplos. I wake up at 6 o'clock. You wake up very late. Y entonces le hago un ejemplo a Nancy. At what time do you wake up? Voy a echarle. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué momento me levanto? That's correct. At what time do you wake up? I wake up at 7 o'clock. Excelente. Pronunciation. I I wake up. wake. Ajá. Pronunciation. Up. Ah, okay. Up. I wake up at 7 o'clock. Exactly. That's it. Lo mismo con el resto de sus verbos. Eat significa esto y los ejemplos. Study significa esto y los ejemplos, etcétera. Lo padre de esto es que pueden actualizar cada uno de estas páginas conforme vayamos viendo nuevas palabras. Si la siguiente palabra que vamos a ver es, vamos a ir al tiempo, al segmento 6. Nuestra siguiente palabra es energy drink. Energy drink is countable. Se va a ir directamente a la página color. Amarilla. Incorrect. Countable Ah, azul. Es de verbo. nouns. Azul, es correcto. Todas las things. ¿Dónde está? Thing. ¿Qué página estamos? 180. 180. Aquí. Los countable nouns son nombres, cosas, conceptos. Concepts, names, it's correct. Exacto. Ajá. Y todo eso va en la parte azul.
Este articles debería estar en naranja porque eso es una forma de contabilizar nouns. Está junto a los nouns porque siempre van con los countable nouns, ¿no? Y lo demás ya está en su color correspondiente. All right. Do you understand? I Yes, teacher. understand, teacher. Great. Do you have any question? No, I don't have any question. Excellent, Becca. Very good. Well, my people, a darle con su canvas. En cuanto lo tengan, si quieren que les ayude con checarlo, no duden en mandarlo. Recuerdo que Ivonne ya lo estaba separando en diferentes tipos de palabras, por ejemplo. Ivonne, si te parece más complicado hacer este cambio, no te preocupes, déjalo como estaba. El chiste es que tú encuentres la palabra fácilmente. De hecho, creo que se me hace más fácil así, Ah, como genial. está diciendo. Porque sí, justo ya lo tenía separado. Voy a enviar una foto al WhatsApp. Bueno, ahí yo tenía así mis. Ah, mira. Con etiquetas, o sea, les puse unas etiquetas, compré unos post-its y lo tenía separado. Ay, me enfoca. Pero sí, creo que se me hace más fácil como está diciendo ya Pues lo acomodo nuevamente, ya sirve que pues me voy aprendiendo las palabras, porque ya van como 3 veces que lo transcribo. Bueno, en una la tenía en hojas blancas hecha un desastre. Sí. Ya después lo pasé a una libreta, pero pues también no le di orden y ahorita ya le estaba dando orden, pero pues no hay problema. Perfecto, con eso tenemos. Si te funciona mejor así, excelente. O sea, el punto es que identifiques que hay tipos de palabras, que desde ahorita ya empecemos a identificar que hay familias de palabras, porque cada familia tiene un uso. Cada uno de estos colores se identifican por gramaticalmente cómo van en la oración. Entonces, cuando llegues a una palabra confusa que no existe en español, sepas usarla por el uso de la palabra. En nivel 2, nivel, no, nivel 3, más bien nivel 3, vas a empezar a ver palabras que no existen en español. Y ahí sí, no hay forma de usarlas si no sabemos qué tipo de palabra es. Entonces, desde ahorita, si lo vas poniendo en etiquetas por familia, verbos, conectores, descripciones, síguele así. Right? Sí. Okay. Ajá. Es mucho, mucho más. A mí se me hace mucho más sencillo. A otras personas les va a ser más sencillo por lo que estamos viendo en clase, que es los episodios, separarlo por episodios e identificarlo por episodios. Así te da una idea de la fecha, de cuándo vimos tal palabra y cuándo no, ¿sabes? Es otra forma, otra lógica, otra forma de memorizar estas palabras. Y listo. Podemos empezar con nuestros ejemplos. ¿Quién va a ser delegado o delegada de los ejemplos el día de hoy? ¿Anyone? ¿No? We can start with. Yo. Exactly, te estaba viendo, Ivana. Ivana, help me. You will help me with the chat, ¿ok? Course. Excellent. Guys, my people, vamos a empezar con nuestro mes número 3. Vamos a empezar con evaluación 3, recapitulando lo que vimos la vez pasada. En el segmento 6. 1, 2, 3, action. You know, there are a lot of teams in the city. Oh, I don't really have time right now, but maybe this summer. Okay. Do you ever watch soccer on TV? Sure. I probably watch too much soccer. All right.
So, let's practice. Oh, wait. No, 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 no. Number five. Is that your breakfast? No, it's a snack. I eat breakfast later at a restaurant next to the gym. So what is that? It's an energy drink. So, Gio, you like sports? Do you play any sports? Yes, I do. At home, I play on a soccer team. Wow, that's impressive. Not really. Everybody plays soccer in Italy. Okay, this is the segment. Question. Question. Yvonne. Yvonne, pregúntame. ¿Este es tu desayuno? Okay. This is breakfast. Question or affirmation, Igor? Question. So, do this you is switch? No, 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 no. This is switch. Okay. Is this exactly breakfast? What breakfast? Your. This is your. Is this your breakfast? Excellent. Yes, this is my breakfast. Thank you very much. All right, Ivana, examples? In the chat. Hurry up. Charlie. How often do you eat a snack? Teacher. Oh, yes, Ivana. Usted respondió a la pregunta de Ivonne. Ajá, yes, this is my me breakfast. Puede, bueno, ¿me puede repetir, por favor? In English, please repeat the response. Please repeat, teacher. Yes, this is my breakfast, Ivana. Now, Charlie. Charlie, okay. How often do you have a snack? How often do you have a snack? Okay. I usually I usually have a snack. Nice. Nice. Thank you, Scuntable. What is necessary? Snack. Exactly. Repetition. I usually have a snack. Okay. Repeat. We have an extra A. Okay. I usually have a snack. Exactly. Yes. Okay. Perfect. Okay. And what about Nicole? Nicole, do you eat? How's the you have a snack? Aha. Yes. Do you eat tacos later? Yes, I tacos later. Okay, incomplete. Do you eat tacos later? Yes, I eat tacos later. Very good, Nicole. Very good. That's correct. Excellent. Santiago, do you eat
sandwiches at school? No, I don't eat sandwiches at my school. Excellent. Perfect. Perfect, perfect. Question. Becca. Are you home? No, are you at home in this moment? Yes, I am at home in this moment. Excellent. Good. Next. ¿Puede repetir? Yes, in English, Ivana. Repeat, please. Okay. Repeat who? Becca or me? Los dos. Okay. Becca. Do you what? No, no. Are you at home in this moment? Yes, I am at home in this moment. Excellent. That's correct. Good, good, good. Are you at home in this moment? Yes, I am at home in this moment. Question. Charlie. Pregúntale. Pregúntale a Ivana si va al restaurante los viernes. Ok. Ivana, good night. Ivana, do you do, okay, do you do go to the restaurant in the night? Los viernes. Ah, perdón. Ivana, good night. Do you go to the restaurant on Friday? Excellent. Do you go to the restaurant on Friday? Ivana, are you there? Nice. Spell it, Ivana. Activate your microphone. No, I don't go to the restaurant on Friday. Very good. You responded in the chat. Very nice. Era para no perder la conversación. Exactly. Quickly, quickly. Okay. Sí. Question to Nancy. Where is Gio from? Gio is from the Italy. Yes, eliminate the extra information. Okay, Gio is from Italy. Exactly. I agree. Perfect. Yvonne, ¿qué significaba next to? Como siguiente. Kinda, necesitamos ayuda, guys. ¿Qué significaba next to? ¿Quién se acuerda? Al lado de. Al lado. Sí, al lado de. Exactly. Next to, al lado de, no siguiente. Ese es solo next. So, Yvonne, where is the bookstore? Repeat, please. Where is the bookstore? Ay, no lo veo. Ah, yeah.
next to Okay. supermarket. Okay, incomplete. Person verb complement. What is next to the supermarket? What is the person in this case? Supermarket. The person is my question. The bookstore. Where is the bookstore? Repeat formula, please. Formula. Person, verb, complement. Okay. So in this case, the person is incomplete. The principal question, location, is the bookstore. This is the protagonist. Right? The okay. Protagonist is the bookstore. Protagonist person, bookstore. A ver. Is bookstore okay. Next to supermarket? Nice. Now, is bookstore question or affirmation? Reaffirmation. Bookstore is exactly next to bookstore. Supermarket. Okay. A specific bookstore. Bookstore is the bookstore. The bookstore. Correct. Yes. The bookstore is next to supermarket. A specific supermarket. The supermarket. Complete. The bookstore is next to the supermarket. Yes. Hashtag English. Oh, yes. Please take a note. The bookstore is next to the supermarket. Excellent. That's correct. Next. Any for possible existence. ¿Qué era any? ¿Quién se acuerda? Algún. Eso. Algún. Entonces. O cualquier. Ah, no, a ese todavía no lo hemos visto. Ah, ya, pero nos lo enseñó, profe. No. Porque no sí, vamos a sí. confundir con el video. Puede ser que no, que sea any, puede ser que sea. Ahora tengo problemas con mi profesora porque a veces dice any. Pero tiene que desaparecer el problema, ¿no? Tiene que ser para que sea más fácil, ¿no? No sé. Any question? Well, anyway, Santi, pregúntale a Nicole si ha visto algo. No, si le gusta algún restaurante. Si le gusta algún restaurante. Ok. Ivonne, ¿verdad? Yes. No, tú, Nicole. Ah, Nicole. Hello, Nicole. Do you like any restaurant? Mm-hmm. That's correct. Excellent. No escuché muy bien. Repeat, please. Es como que se me cortó. No problem, Nicole. Repeat, yes, please. Do you like any restaurant? Que sí me gusta un restaurante, ¿verdad? That's correct. I like restaurant. What restaurant? Por ejemplo, Casa de Toño. Casa de Toño. Perfect. So complete. Do you like restaurant Casa de Toño. Excellent. That is a good restaurant. Yes, of course. Excellent. That's it. And then we come to the new vocabulary. Perfect.
Let's go to the new vocabulary and let's practice this new word. Pronunciation. Charlie. Energy drink. Sorry, energy drink. Excellent. Energy drink. Everybody. Energy drink. Energy drink. Energy drink. A drink for energy. A good energy drink. My favorite energy drink is coffee. That's my favorite energy drink. I don't like Monster energy drink. Blech. I don't like it. Come on, Ivana. Tell me my examples too. Repeat, please. Yes, of course. My favorite. My favorite energy drink is coffee. And I don't like Monster energy drink. Blech. What about Yvonne? Pregúntale a Becca si le gusta alguna bebida energética. ¿A quién? Becca. English. To hello, who? Becca. Do you like any energy drink? Excellent, very good. No, I don't like energy drink. Nice. Energy drink, plural or singular? Okay? Singular. Singular. So, energy drink. No, plural, no, because if you say I don't like, is all energy drink complete. Okay. I don't like a energy drink. Plural. No. If it's plural, I don't like negative. Okay. I don't like energy drink. Nice. Drink plural. Drinks. Okay. Exactly. Repetition. I don't like energy drinks. Excellent. Much better. Very good. Perfect. What about? I don't like energy drinks. Perfect. Let's go to the next. Ivana, pronunciation. Team. Excellent. Your pronunciation. Team. Team. That's right. Team. Team. America team, Chivas team. If you are talking about American football, Dallas is team. And we have different teams. What is your favorite team? Teacher. Becca. Team, o sea, ¿es equipo o puede ser como grupo? No, es equipo. Mismo. Definitivamente okay. Equipo. Grupo okay. Sería otra cosa. Ajá. That's right. So very good. There you have it. Equipo. Team. So, singular versus plural. Singular. A team. Plural. Teams, exactly. That's correct. So question. Charlie, do you see a specific team on television? Okay. My okay.
Repeat question, please, teacher. Yes, attention on the formula. Okay. Do you see a specific team on television? Okay. I specific team. Yes. Barcelona. Okay. Specific team Barcelona. Okay, complete. Person, verb, complement. Okay. I see a specific team and Barcelona. No. And the verb? See. I. Okay. I see. A specific team. Eliminate a specific team. Ah, okay. I see a Barcelona on television. Eliminate. Okay. I see Barcelona on television. Now practice the vocabulary. Barcelona what? Barcelona family, Barcelona group. Ah, okay. I see team Barcelona. Switch. Team Barcelona. In English, okay. Descriptions first. I see Barcelona team mm-hmm. on television. Oh, yeah. That's much better. Much, much better. Perfect. My people, pay attention to Jessica Asmore, que nos va a tomar asistencia. Adelante, Jess. Good night. Hello, Mr. Thank you. Good night. Good night, everyone. I will take attendance, please. Is here Carlos. Hello, Carlos. Good night. Hello, Jess. Good night. Thank you. Ivana, hello, Ivana. Good night. Hello, yes, good night. Thank you, Ivana. Nancy, hello, Nancy. Good night. Hello, yes. Thank you. Yvonne, hello, Yvonne. Good night. Hello, yes, good night. Thank you, Yvonne. Nicole, hello, Nicole. Good night. Good night, yes. Thank you, Nicole. Santi? Hello, yes.